esa camiseta. Pero en esa camioneta blanca que traía una putita ahí hablando por teléfono, son de la fiscalía o del cartel La Plaza, pues filtrarse la fiscalía del estado de Jalisco, y al parecer están armando un caso en contra mía. Pues espero que lo armen pronto, no, porque ya tengo diabetes y probablemente tarde o temprano me cargue el payaso, ¿no? No me quiero morir como Michael Jackson y como muchos que han muerto y después los difaman de todo, ¿no? Desatan hasta los trapitos al sol de quién sabe cuánto tiempo. Así que a mí sí me gustaría que en vida, pues si van a armar un caso, pues que me arresten y que me lo comprueben, pues, si es que dicen tenerlo, ¿no? Y no que uno se muera y ya después le estén achacando cualquier cosa, como el Mencho, ¿no? Ya el Mencho lo hacen ver el capo de capos, ¿no? Bueno, a lo mejor, quién sabe si sea, ¿no? Pero todo lo que pasa, pues le quieren echar la culpa a él, o que él dice, él es, imagínense, yo creo un grupo criminal, formo un criminal, entonces lo nombra él para que le echen la culpa a él de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Cualquier cabrón así, ahora cualquiera funda un pinche cartel y ahora somos gente del Mencho, ya todas las cagadas que hagan, le van a echar la culpa a aquel cabrón, ¿no? Porque esos güeyes dijeron, ¿no? Por eso sí te recomendaría yo Fiscalía del Estado. Hoy, 9 de octubre del año 2020, pues si vas a armar un caso, ármalo pronto, ¿no? Para que en vida, pues me arrestes y pues me lo compruebes, ¿no? Porque es muy bonito difamar, pero muy malo comprobar, ¿no? Y un saludo a todas tus putitas, Cartel La Plaza o Fiscalía del Estado de Jalisco.
triste, dice. Ya se rotan en la... Mariano Otero. Luego dice... Plaza del Sol. Ay, sí, dice, dice Avenida Moctezuma. Así va a estar bien. No, güey. Pinche despacita la... La de esta, güey. Los chifladores de aquí de la Ciudadela. Tamaulipas. ¿No hay banco aquí, oficial? Santander. Ah, sí, gracias. Sí. ¿Qué es podido estacionar? ¿Hay que tomar ficha o así? ¿Así? Thank you.
Ay, es que es corta, ¿verdad, cabrón? ¿Cuál era el Santander, cabrón? ¿Qué es eso, cabrón? Oh, cabrón, no mames. Gracias.
1.5-1.50-66-0775-3. Me cambio este de 500 por de 20 y este de 500 por de 10. ¿De 20 y de qué? Billete de 20. Ajá. Y la otra moneda de 10. El Lulú que la iba a ir a tirar. Ay, ahí va. No, se lo es. Así. Es verde.
Ah, el 79, ¿sabes cuál era? 101, güey. Sí, efectivamente es 9 de octubre del año 2020, ahora es viernes. Les estaba diciendo de que estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Les estaba diciendo que el cartel La Plaza, o la Fiscalía del Estado, pues el cartel La Plaza infiltrado en la Fiscalía del Estado, está armando desde hace ya un rato un caso contra mí, ¿eh? Todas las señoras, pues ahora son señoras. Yo tengo 50 años, entonces piensan ellos de que alguien se las tronó y quieren echarme a mí la culpa. He estado viéndome que cuando me meto para acá, para esta zona de Zapopan, se suben puras señoras así, pues de la alta sociedad, pero con lentes negros. Y se ve como que les pusieron años atrás un parchadón marca Uyuyuyuy, ¿no? Y a lo mejor nunca encontraron al vato. Entonces ven aquí a su pendejo, que todo lo difaman, todo lo ofenden, todo lo ocupen, todo lo babosean. Y pues me quieren a mí cargar con el muertito. Por eso yo por este medio le digo a la Fiscalía del Estado, hoy 9 de octubre del año 2020, pues si estás armando un caso, cabrón, arréstame mientras esté con vida, cabrón. No vayas a salir con tus mamadas de que ya me morí y ahora sí me echan la culpa de todo lo que ha habido y por haber, ¿no? Entonces, para que se apuren, mis cabrones, se van a armar un caso contra mí. A mí sí me gustaría que me arrestaran en vida y me lo comprobaran, porque son buenos para acusar, pero malos para comprobar. Ya desde este año que entró, parte de la plaza o Fiscalía del Estado, ya no es lo que tus putitas digan, cabrón, es lo que puedan comprobar. Para otra vez que se las metan y se las dejen caer por el hocico, por el culo, marquen el 911 para que se haga todo el pinche peritaje, cabrón. Si les aventaron los mecos en el hocico, pues escúpanlos en una bolsa, pero no se los traguen. O si las violaron, no se vayan y se bañen, cabronas. Tengan un poco de decencia de marcar y de valentía y de orgullo. Marco el 911. Hago un retrato hablado de ese cabrón con los espermas que me aventó en el hocico, o me los metió en el culo, en el ano. Aquí hay evidencia. Más que yo lo rasguñé, me quedé con piel de lo, me quedé con cabello, que me culió allí en ese camellón. Allí la fiscalía busca huellas. No, pues que olía cigarro. Levantamos todas las bachichas de cigarro de aquí. A vida, no, pues que como que se acaba, olía como a Fanta, porque yo tengo 20 años tomando Fanta y ya sé cómo huele alguien que tomó Fanta. Levantamos todos los envases de Fanta que hayan. Pero no salgan con sus mamadas, cabrones, de que ya me morí, porque tengo diabetes y ya me está cagando la verga. Ahorita me puse a barrer y, ay, cabrón, cómo me dolió la espalda, los huesos, no. Y luego la respiración, en cualquier momento me carga el payaso. Entonces a mí sí me gustaría, pues, que me arrestaran y que me lo comprobaran, ¿no? No quiero morirme y después, es que él es culpable, es sospechoso, y los... Aquí lo malo de todo es que cuando una mujer es violada, el cartel La Plaza tiene muchos que hacen retratos hablados. Entonces,
normalmente le tratan de dar un parecido a alguien con el que están conspirando o alguien al que están difamando, ¿sí me entienden? En mi caso, por ejemplo, tratan de ponerle las cejas, la nariz, los ojos y ya lo demás, ¿no? Las orejas, como yo, por ejemplo, miren cómo tengo las orejas. Ponen al vato de las orejas de otro tipo, ¿qué tal si las traía pegadas, no? Entonces así se la avientan, tratan de hacer su dibujo que se parezca a mí para que el momento de que esa pinche vieja loca, que se la culiaron, no sé a qué horas, pero normalmente nunca se acuerdan. Un día yo estaba en un lugar apartando bolsas, llegaban y dejaban su bolsa y le pregunté, ¿se le perdió la ficha a la señora? ¿Cuál es su bolsa? Así, ay, no me acuerdo cómo era. Es que tengo tanta, no se ve cuál. Cabrón. Imagínate, si se las cogen, no se van a acordar del cabrón. Ahora a mí véame en los dientes, ¿eh? ¿Eh? También cuando hagan un retrato hablado, hagan de qué tamaño tiene uno el pipirín, cabronas. Porque pues no mamen. Yo, a mí la verdad me da vergüenza hasta orinar, porque cuando orino, a veces ni me la encuentro. Ay, cabrón. Bueno, es que ya lo acusan a uno de todo, que ya hasta le da risa a uno, ¿no? Ya esto está hasta un pinche chiste, un cuento, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, también hagan un retrato hablado del cabeza de papa, ¿no? ¿Cuánto medía, señora? Porque pues también, ¿no? Yo, parada, bajita la mano, pues sí. ¿Qué serían? ¿Unos 6 centímetros? Y de gruesor, pues no. No, pues como una ciruela, yo pienso, ¿no? No, ni tanto. También eso influye, ¿no? A ver, tal vez se parecerá a mí, pero pues tiene los dientes así como yo. ¿Tiene los dientes así como yo? ¿Eh? Sí, que hagan un retrato tablado también del cabeza de papa, cuando estaba bien recto, ¿no? Pues para que también a uno... sea una favor, los oídos, vean cómo tengo los oídos, ¿eh? Tienen los oídos como yo. Entonces ya cuando se las hayan culiado, no se vayan a su casa a bañar, váyanse a su... marquen el 911 para que las auxilien. Pero cuando les caigan esos del mafioso del cartel La Plaza, no les crean a ellos, porque nunca van a encontrar al que verdaderamente se las culió. Que tienen ahorita en la mira a otro vato que quieren presionar para que se suicide. Como ha pasado ya en casos, inclusive mi papá tiene grabaciones. Lugares donde se violaron a mujeres, mi papá puso cámaras de circuito cerrado. Y ya una vez que mataron al vato que supuestamente ella identificó, muchas de aquí son de Guadalajara, regresan al lugar donde se las empinaron y se las dejaron Cayetano hasta por los oídos. Entonces van y como diciendo, ay, ya, que se suicidó ese vato, o lo presionaron o lo autosuicidaron, pues ya van ahí muy así, ay, ay, ir al lugar donde se las culearon, ¿no? Ay, ya vine a hacer justicia y gritan y todo. Y para mala suerte se encuentran otra ahí con su verdadero violín, cabrón. Y según las grabaciones, yo una vez vi una. Bueno, vi una empezada porque sorprendí a mi papá viéndola. Y luego ya vi una completa. Ya me explicó cómo estaba la situación, ¿no? Entonces, al chavo, ella pues hizo un retrato al lado, se parecía a un vato. Ella dijo cuando vio al vato, ay, es él. Pues lo empezaron a presionar, lo presionaron para que suicidara y se suicidó. Ese sí se suicidó, no lo autosuicidaron. Entonces, pues esta chava fue ahí al lugar donde se la habían empinado, la habían puesto de cuatro patas y se la dejaron caer hasta Tlajomulco, de Zúñiga. Aquí esa popa hasta Tlajomulco, todo hasta Chilarianda por allá, ¿no? Y que va ahí y que se encuentra con su verdadero violador, cabrón. Yo sé qué estaba haciendo ese cabrón ahí, recordando sus hazañas. Y que le ponen un pinche pachadón, ahora sí de veras, ¿no? Les digo porque yo veo el video, cabrón. A mí no, nadie me cuenta, ¿no? Entonces, a final de cuentas es lo mismo que les digo, traten de identificar bien a la persona. La voz, todo ese tipo de cosas. Aguas, parece que viene el camión.
Bueno, y aquí seguimos, y pues eso sí, cuando sean víctimas de ese tipo de agresiones hay que marcar el 911, que venga la policía, servicios periciales, hacer toda la investigación, pues para encontrar al que fue, ¿no? Y no irse ya 2-3 meses a bañarse y después poner la denuncia, a cuántas no pudieron haber salvado, ¿no? Por andar a hacer, yo sé que es una pena muy grande la que deben estar sufriendo, ¿no? Porque les cambia totalmente todo. Entonces, pues también pónganse a pensar de que sea verdad quién es y qué mejor con el retrato hablado. Si se las aventó en la boca, pues ahora sí que guardarlos, ¿no? Hablarle a la policía, que venga servicio médico forense, sacar toda la evidencia. Y ya cuando tengan un sospechoso, comprobar el retrato hablado, el ADN, las evidencias, huellas, todo eso, se encuentra con el culpable y no aquí andar adivinando como lo que le hace la Fiscalía del Estado. Enfrentado en la fiscalía, si estás armando un caso, trata de rentarme lo más pronto posible, porque en cualquier momento me carga la chingada, cabrón, o me carga el payaso, o me carga pifas, o la muerte. No quiero morirme que después me anden acusando de todo. Yo soy el chivito expiatorio y de todo lo que ha pasado en esta ciudad, y a mí, ¿no? A mí me carguen el cuartito. Así que, así como son buenos para difamar, también sean buenos para comprobar. Y yo eso es lo que quiero. Y a mí si me pasa algo, a mí me lo llevan. Y si hacen una injusticia contra mí, juro por Dios, que Dios nos va a castigar con un gran terremoto y no va a quedar nada en pie, nada, ¿cómo se dice? No va a quedar nada inmundo en pie. Es más, dudo mucho que con ese terremoto quede algo en pie, si acaso alguna que otra iglesia, porque también hay iglesias católicas paganas, sacerdotes que los contacte el cartel La Plaza, como el de ahí, el Señor de la Piedad, el doctor R. Michel, ahí de la central camionera vieja, ¿no? Pintado el templo de verde esmeralda, si ese color es con el que te hostiga el cartel La Plaza aquí, imagínate. Llegan muchos indigentes, muchos pordoceros, vagabundos. Allí les dan de comida, como a las 12 del día les dan un plato. Y ahí están, traen los retratos hablados de... Ahora sí, de los que sí hicieron bien, pues. ¿Sí me entiendes? Y ya ahí ven, mira, este se parece a este güey. Pues hay que seguirlo. Y lo empiezan a seguir, y si lo ven que es violín, pues se lo chingan, ¿no? Y si ven que no hacen nada, de todos modos también se lo chingan, porque ya lo señalaron que se parece. Y si tienen manitas, pues vienen de Centroamérica o Sur México, y pues vienen bien curiosos, con ganas de atravesar hasta ese pinche árbol que está ahí acomodado. Miren, miren ese pinche árbol que tiene como orifil hasta ahí, ¿no? Vienen más bravos que el burro de Santa Julia, ¿no? Pues al final de cuentas, se las terminan cargando también. Entonces, al final de cuentas, pues así, ahí después seguimos hablando. Porque esto es serio, esto es serio.
lo había guardado, lo voy a sacar aquí, pues, para que vean también el paisaje. Uh-huh. Qué codo soy, ¿no?